could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So hola, hola mis amores, nuevamente bienvenidos al canal. Miren, aquí llegamos al Yoshinoya, ¿verdad? A quien vive en el área de Los Ángeles, pues saben que ahí donde quiera hay uno, es como así como que tipo McDonald's, en cada esquina hay uno, bueno, no tanto. Y pues resulta que encontramos uno aquí que de aquí es el original, ya verán cómo los platillos y la comida es súper diferente, pero muy parecida. Bueno, pues miren, el menú pues todo está en japonés. Y aquí como que hay cosas diferentes que allá, ya nomás son tres platos básicos. Aquí hay muchísimas más cosas. Y pues no es como que, ay, vamos a pedir lo mismo que allá. No, miren, sí hay cosas diferentes. Así es de que Samantha va a pedir este. Y Kayle va a pedir este. Ese. Ese es pollo como con carne. Y yo no sé qué pedir, todavía estoy indecisa. Bueno, pues ya vamos saliendo aquí de comer, de ir al Yoshinoya. Nuestra primera impresión, bueno, cuando llegamos hacia el menú estaba como que medio raro y todo en japonés. Y pues, sorry. Y pues, ya pedimos algo, sí, sí nos gustó. Sabe un poquito diferente que allá en Los Ángeles. Ahí venden mira aquí, se mira rico. Y venden muchísimas cosas diferentes, allá nomás son como 3-4 platos diferentes. Aquí sí venden varias cosas diferentes. Y pues sí, sí nos gustó. No es lo mismo, pero estaba bueno. Y pues ahora ya vamos otra vez al metro para ir al lugar que vamos a ir. Aquí todo el mundo se mueve el metro. Así es de que ya, lo bueno que ya aprendimos. Ya sabemos subirnos, bajarnos, buscar las rutas. No crean, a veces lo único que nos cuesta trabajo es encontrar la estación a veces. Pero ya estando adentro, ya como que ya no sabemos mover un poco. Bueno, pues al ratito, ya ahorita les dejo y al ratito por ahí nos vemos. Bueno, aquí estamos agarrando unos tragos para agarrar energía. Yo quiero dos, pues los míos están bien chiquititos. Uno, dos. Ya, me tomo dos porque están bien chiquitos. Parecen de caricatura estos. Sí. Miren, aquí hay muchas bebidas, pero pues no sabemos qué es, están medio raras. Ay, mira la coca, me va a llevar una coca. Me va a llevar una coca nada más porque dice de Navidad y de letras chinas. Ay, perdón, japonesas. Miren, aquí en los baños, en estos baños tienen unos en el piso para la gente que no le gusta sentarse. Gente no le gusta sentarse en los toilets. Entonces, se sientan, se ponen aquí. Yo creo que quién sabe cómo entran. Vamos a calarle. Vamos al 8, este es el G del 5 al 19. Bueno, miren, aquí en el metro, casi en cada parada, en cada estación, hay restaurantes, comida, tiendas de ropa, hay de todo. Mira, baby, aquí podemos buscar la maleta. Ocupamos una maleta. ¿Por qué? Para llevar todo lo que hemos comprado. Miren, compramos estas cosas que son como tipo cheesecake, son como hechas de queso. Este es de puro queso como vainilla, este es queso de chocolate, este es queso de green tea, de té verde, y este es queso de strawberry. Y mi amiga, wanna say hi, you wanna say hi? Say, ¿cómo se dice gracias? Arigato. Arigato. Ah, you see, I learned. Arigato. Have a nice day. Thank you. You too, bye bye. Miren, aquí está rico. Miren, en cada estación de aquí del tren hay tiendas, pueden comprar desde ropa,
mucha comida, mucho que juzguear, broches. Y ando viendo aquí porque ocupaba unos broches, pero no hay. Mami, mami. No, ¿sí? Ok. Entonces, miren, aquí hay de todo, desde lentes. Bueno, es como un mall chiquito. En todas estas estaciones es como un mall chiquito. En unas es súper grande y en otros no es tan grande. Pero arriba pueden ver, miren, arriba, todo arriba entre las tiendas están los gates de todas las estaciones del metro. Miren. Pero ahorita nosotros vamos a la U. So ya nos pasamos por venir bus guiando. A veces no me da emoción. Y luego aquí, ¿qué creen? Que en muchos lugares no dejan que uno ande comiendo y caminando en la calle, no. Nos regañan. Dice que no es por salubridad, no lo permiten. Tienes que hacerte un lado a comer. Nos han regañado varias veces por eso. Ya venían todos, come, come. Miren, esos son los que compramos ahorita. Ahí lo están anunciando. No me va a caer ahorita que se cabe la... ¡Ay! Vengo al revés, me ando cayendo. Miren, aquí es otra entrada de otro metro. Miren. Miren, este es el segundo Starbucks que miro aquí en Japón. El segundo. Está riquísimo, la verdad sí. Sabe como un regular cheesecake. ¿Saben los cheesecake? ¿Te venden? Es like a little bit different. Ajá. Un poquito diferente con cheesecake. ¿Ya te comiste el tuyo? Sí. Ah, lo comió. Poquito parecido a un cheesecake, pero más bueno. Está riquísimo. Aquí, este sí está un poquito largo, este viajecito. Este sí está un poquito largo. Fue un puente. Bueno, no se miraba mucho, no se lo pude grabar porque el vidrio del metro estaba con la lluvia y empañado, entonces no se podía ver. Entonces, miren, para que sea el boleto. No se distingue muy bien por la lluvia. Y como es un puente grandísimo que cruza el mar de orilla a orilla, entonces ahí nos trajo. Ahorita vamos a ir a otro lado a conocer y ya les estaré enseñando por ahí. Como ven, voy bajando gradas, así es que ahorita les grabo porque si no me voy a ir de trompa y me la voy a partir. Las veo. ¿Where's Caleb? Yo no sé. Ah, sí.
Bye. Look at the tree. It's a pretty tree. ¿Ay, qué será? Un show, ¿no? ¿Movies? Oh, sí. Miren, aquí vamos a llegar a comprar unas crepas. Se ven riquísimas y huelen delicioso. Ahorita les voy a enseñar qué curioso piden aquí y pagan. Todo aquí es medio raro y por máquinas. Aquí está mi niño hermoso que no quiso una foto de caricatura. ¿Tú? Este es el de Samantha. Es el de Kayle. El otro. Ah. Bueno, pues ahora sí, a comernos nuestra crepa. Huele bien rico. Sammy ya se la está desbaratando ahí comiéndola. Miren aquí qué bonita la vista al mar. Está nublado. Kayle, cheers. Muy rica. Yo no soy casi de dulces, pero esta olía riquísimo. Y dije, me tengo que comer una. Ya llegando me pondré a dieta. Que sí, ya me hace falta. ¿Qué quieres? No, jaja. Quiere meterse a una casa de terror, mire nada más. No, yo soy muy miedosa para meterme ahí. No. Imagínate, ir a la gente sale llorando. Mira, Caleb, ¿tú te quieres meter? ¿Aquí? Caleb, ¿te quieres meter? Hazte para acá y te van a jalar para adentro. Ay, mire, aquí andamos. Aquí se llama. Aquí se llama Odisea. ¿Odisea? ¿Cuál es el nombre? Odaiba. Odaiba Town. Bueno, se quiere meter ahí a ver esto. Sí, ahí te enseñan cómo asustan. Ay, no. Miren nada más. Mira. Wait, is this scary? A little bit. Why are you talking about that? Ay, qué risa trae. Dicen que ahorita que se metan, uno va a aventar al otro. Sí. ¡Ay! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! Aquí estamos esperando a los que salen espantados. Ahí vienen unos, ya oí las gritas. ¡Hazte para acá, Kayle! Espantados, hasta llorando. No, yo no me meto. Aquí aprendiendo a pagar con el dinero de Japón. Yay. Caleb está aprendiendo a pagar, ¿verdad, Caleb? 10,000. This is 100 bucks.
Mm-hmm. See, that's $100. Kinda. Like. Si la ves, ahí te dice lo que te va a dar de cambio. Aquí venden puras camisas de Japón y cosas. Recuerdos. A ver, ¿qué le va a agarrar el cambio? No. Deja que qué le cobre, que aprenda. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Ah? Arigato. Oh. Ya sabes cómo, ¿eh? Arigato. ¿Cómo se dice, Caleb? ¿Cómo se dice? Arigato. We're learning. Oh, thank you. Aquí aprendiendo a decir gracias. Ya aprendimos. Arigato. Aquí ahorita va a haber un show, pero hasta las 4 de la tarde. Falta mucho. Ah, pues vete con ellos. Mira, así así. Que te los dejes. Apúrate. Que no te los quites. Quítate los pies. Pero no ven bien. ¿Quieres, Caleb? Que vente, pues. Como ignorantes. Y aquí se ve, pero no se ve, está bien nublado. Mira, si alcanzamos al otro, va bajando la lucecita. Bueno, aquí vamos corriendo para cruzar. Ay, se va a voltear la paraguas. La de Kayle ya se volteó. La de Kayle cada rato se le voltea al revés. Ay, qué risa. A Don Martín, tirirín, tirirín, se le murió, tororón, tororón. Dice mi hijo, me avergüenzas, mami, no cantes. ¿A qué le se le voltea la paraguas cada rato? Ay, espérame, ¿qué ando aquí? Bueno, está haciendo aire. No está lloviendo muy recio, pero sí está haciendo aire. Ya pueden ver mi pelo de explosión. Por eso les digo que no me puedo traer el pelo arreglado. Aquí no. Ay, ya me cansé un poquito. Para donde quieras. Y
aquí hay tres puntos diferentes donde podemos ir. Como ven, pues sí hay gente. Toda la gente aquí con paraguas, sombrilla, no sé cómo le llamen ustedes. Aunque es el día medio lluvioso y frillito, pues sí hemos disfrutado mucho, la verdad que sí hemos disfrutado. Hay mucho que hacer, mucho que conocer. No les puedo grabar muchos lugares que nos metemos, que están bien bonitos, o que son templos, o que son cosas así. La mayoría de lugares dice, cuidado con el agua, niños. Luego se nos mojan los tenis. Ayer ya ni les enseñé ni les grabé. Llegamos con los tenis mojados. Lo bueno que ahí en el hotel hay lavadoras. Tuvimos que llegar a lavarlos y secarlos, porque llegamos con los pies súper empapados. Bueno. Sí, aquí es el parking lot. Es para allá, toda la gente va para allá. Bueno, le dimos para el parking lot. Mira, alguien ya se le cayó la esponja de la chichi. Miren, la esponja de la chichi. Se le cayó a alguien del brasier, yo creo. Ay, qué chistoso. Bueno, ¿en qué me quedé? Oh, sí. Llegamos con los pies empapados todos. Bueno, pero antes de eso, les decía que muchísimos lugares de aquí, especialmente como que aquí tienen una religión así como que muy, muy fuerte en ese aspecto. Muchos, muchos lugares no nos dejan grabar. Dicen no teléfonos, no cámaras. Si ven que uno va a grabar, te regañan o te sacan. Entonces, pues muchos lugares no les puedo grabar. No es que no quiera o que digan, les grabé bien poquito. Siento que las estoy grabando muy poquito. Pero pues, es que en realidad no nos dejan grabar en muchos lugares, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a otro lugar que también son como tiendas. Y allá, no sé si alcanzan a ver, hay una Rueda de la Fortuna hasta allá. Está nublado, no distinguen mucho. Voy bajando escaleras, no me la vaya a partir. Todo les digo, entonces muchos lugares no nos dejan grabar. Así es de que por eso no les puedo grabar. El día que menos va a llover es un día antes de irnos. Y pues ese día es el día que pensamos ir a Disneyland. No importa, aunque nos agarre el agua, aunque andemos mojándonos. Porque pues es una de la ilusión de los niños ir al Disneyland de aquí de Japón. Y pues gracias a Dios, yo creo que sí vamos a poder ir. Vamos a ver el clima, qué tal está. Y ay, vamos bajando aquí las gradas. Si esto brinca es porque voy bajando las gradas, ¿eh? Entonces ya yo les estaré diciendo un poquito. Pues la comida, no creo que todos los lugares nos gusta la comida. Miren, aquí como que toda la gente va para el mismo lugar, no sé por qué. Va para allá. Bueno, entonces, no en todos los lugares nos gusta la comida. Porque pues es comida diferente que nosotros. No quiero ser comida muy rara, porque para cada quien en sus países, pues su comida es rica y la comida de otros países, pues es diferente, ¿verdad? Ay, Dios, ya me cansé un poquito. Bueno, yo ahorita que lleguemos allá les grabo un poquito para alcanzar a mi familia, que de me dejan atrás. No distinguen aquella Rueda de la Fortuna hasta allá grande. Ahorita vamos a ir aquí a ver un robot que está... Briana, ponte tu sombrilla que te vas a enfermar. Ponte tu sombrilla. Tu papá, porque esa chamarra es waterproof, no se moja. Bueno, ahorita, miren aquí qué precioso está. ¿Sabes qué, Sammy? Aquí quiero una foto. Ay, no. Sí. Bueno, aquí vamos llegando con el famoso robot. Miren, está súper grandísimo. Miren qué carros tan chiquitos y tan bonitos. Son como que de colección, pero todos están como bien chiquitos.
Ya la sacó. La coquita. Ahí se destapa, donde está el destapador. Se la está tomando rápido porque no se las pueden llevar. Tienen que dejarlas ahí la caja. Así es de que sacar una es tomársela rápido. Ya no, dame un... No, ya no quiero. Tranquilo. Las coquitas chiquitas. Miren, este es el carro de Volver al Futuro. Y aquí está la exhibición. Y pues aquí está los pósters de que es el carro que utilizaron para la movie. Miren. Aquí están niños coloreando de los carros que estaban en exhibición. Aquí tienen para colorear. Y ellos coloreando. Eso, chiquita. Sí, esto se mira así como allá en Las Vegas. Mira. Bueno, pues aquí llegamos a comer. Bueno, pues aquí nos dieron mandiles para ponérnoslos. A ver. Este es el de tu papi, ya lo agarró. Este es el de Sammy. Este es el de Caleb. Y este es el mío. Yay. Ay, mira eso. Diana. Mande. Ponte tu mandil. Yo no había visto que en un steakhouse dieran mandil. Pero bueno. Caleb ya se lo puso. Yay. Póntelo. Bueno, yo sí. Oh, por el, no, póntelo de arriba para abajo, te atoran el gorro. Póntelo así, hey, así. Es que por el gorro. Ay, que le me espantas. Ahora yo me lo voy a poner. Que no se me embarren las cejas. Ok. Ya tenemos nuestro mandil. Ay, que le hace lo que quiero. Miren, otra cosa que me gusta que aquí te traen estas cajitas para que ahí ponga uno sus bolsas, sus tiliches que trae. Y pues así nos están estorbando. Está bonito el lugar, pero vamos a ver si la comida está rica. Está Kayle. Hi. Y hasta allá atrás si ven los cocineros. Wait, you know what I just realized? So you know how we said medium well? Yes. What if he mistaken us and he thought that we said medium rare? No. Oh. Just not. Los nachos. Ooh.
Australian? No. That's her. I think it's her. It's still the same. Here? Yes. Uy, yummy. Se mira bien rico. ¿Tienes la ten? Australian? Uy, ese es mío. Y el de Caleb. Why is mine red on the inside? No, ese es poquito. Ahorita se le quita. Aquí es una tienda como de almohadas. ¿Cómo se siente Caleb? ¿Suave? Ay, qué caras hace. Bueno, aquí ya estamos esperando el metro. Vamos a ir ahí a Shimbashi. Entonces, aquí vamos. ¿De aquel lado está el mar? Pero ya no se alcanza a distinguir, miren. Poquito se distingue, pero no mucho, porque ya está de noche. Y esperando el metro. Este metro está bonito, miren. Miren, mi marido ya está escondido. Si lo ven. Está escondido porque digo que ellas están discutiendo a ver cuál se va a sentar a un lado de él. Ellas están hablando a ver cuál se va a sentar a un lado de él. Que va un asiento allá vacío, pero. Digo, mira, ellas están discutiendo cuál se quiere sentar contigo. Bueno, miren, nos hicimos adictos a estas galletitas que les dije temprano de este lugar. Y pues ahora que ya vamos de regreso al hotel, tuvimos que pasar por otras galletitas de estas porque están deliciosas. ¿Verdad? ¿Te gustaron? ¿Quieres otra? Dos, no más. ¿Están grandes? Bueno, pero miren, aquí en el hotel hay lavadoras, así es que ahorita estamos secando cuatro lavadoras. Ya no las grabé cuando lavé porque se me olvidó la cámara y el celular. Bueno, miren, aquí todo está en chino, así es que no lo entendimos. 200 quiere decir como $2, si lo convertimos. 200 de dinero de aquí son como $2. Bueno, entonces nosotros nada más le echamos el dinero y ahí funcionan solas como quieren. Miren, todas las indicaciones, todo está en chino. Ay, y yo sigo con mi chino y mi chino no, en japonés. Perdón, en japonés. Bueno,
Ahora aquí ya le faltan 2 minutos. Y las secadoras son nada más como 100, que vienen siendo como $1. Así es de que ya casi terminamos de secar. Hicimos 4 y estamos lavando 4. I could always be the